está como amargo todavía ahí. Chicas, les voy a enseñar un regalito que me hicieron. Miren estas bellezas. La realidad cada día cuenta con su propio afán. Miren a papi, ¿dónde está conmigo? Pa, salude, pa. Papá, aquí, perdiendo un poco con la familia. Sí, vinimos a Colinas Mall, miren. Ahí anda mami también, mami, salude a la chica. ¿Qué dicen esa chica bella? Aquí estamos, a recrear un poco, a botar el estrés del hogar. Sí. Bye. Miren a Alan, chicas, miren qué lindo está Alan. Alan, dile bye a la chica. Alan, dile bye a la chica. Salúdala, tírale un beso. Un beso también así, ¡mua! Tírale un beso. Ay. Esta está linda, esa peluca gris. Mira. Miren las pelucas. Ay, esta está linda también, mira. Ondulada. Ajá, está linda. Qué lindo pelo. Me encanta esta naturaleza. Buenos días, bueno, pues ya es al mediodía. Bueno, hoy es el siguiente día del vlog y miren, le voy a hacer este pescado a Wilman. Me gusta ponerle arriba cebolla, ají, ajo, para que quede bien rico. Se lo voy a hacer aquí en la freidora y pues le voy a poner como 25 minutos y ahí ya lo chequeo. Y vamos a darle 25 minutos. Y ya ahorita lo chequeo y le doy la vuelta para que se termine de cocinar bien por los dos lados. Ya tengo un arroz puesto allá. Y ahorita voy a calentar del pollito que comimos anoche, del pollo teriyaki. Pues trajimos muchísimo porque de verdad que esos platos estaban súper llenos. Así que yo traje y lo voy a calentar ahorita para comérnoslo con el arroz. Mis chicas, buenos días, feliz día martes, espero que estén bien ustedes. Dios la bendiga mucho a todas. Me voy a preparar mi café y me lo voy a preparar en un vasito porque me lo voy a llevar. Está así porque está mojado. Cuando esto se moja, pues dura ratito para secarse. Y bueno, pues me voy a poner de las dos crema, un poquito de las dos, la voy a ligar. Y ya no le pongo azúcar porque esas cremas son bastante dulces. Así que me voy a llevar todo el café y le voy a poner las dos crema. Ahí. Y ahí sabe bien bueno, así como la dos mezclada. Un poco de esta también. Y listo. Voy a moverlo ahora. Moverlo. Voy a probarlo. Ok, sabe bueno, pero le voy a poner un poquito más porque está como amargo. Está como amargo todavía ahí.
Y está fuerte. Este café me quedó fuerte. A ver. Mucho mejor. Ahí está mucho mejor. Chicas, le voy a enseñar un regalito que me hicieron. Voy a sacarlo de aquí. Miren estas bellezas que me regalaron. Este color está muy bonito, a mí me encantó. Okay. Miren, son dos tazas y me encantó el plato que tiene esta orillita así color dorada o dorado. Y está muy bonita, miren. Están preciosos. Vamos a sacar la otra ya. A mí me gusta prestar esas bolitas. Miren qué chula están. Y pues la verdad es que yo no tengo tazas así de esos colores. Yo siempre compro tazas blancas y así, pero esta está muy bonita. Me encantaron mucho. Es como un verde agua. Miren. Está muy bonita, muy bonita. Así que la voy a poner ahí un día de esto para verano ahí. Darle un toquecito en mi área del café con esta tacita, porque de verdad que están preciosas, muy lindas. Mis chicas, estamos aquí en el jardín botánico. Miren, estos son unos trencitos que no sé si hay que pagar. La verdad creo que sí, que hay que pagar algo y le da la vuelta a uno por todo el parque. Pero miren aquí qué bonito. Y miren qué bonita la entrada. Está súper lindo, miren ahí, para que se vea todo completo. Miren qué bonito. Hay aquí un pequeño lago. Tiene muchos peces. Le voy a mostrar de cerca. A ver si pueden ver algunos pececitos por ahí. Miren qué lindos. Qué hermoso están, miren. Qué lindo. Mira cuánto, Natalia. Oh. Ahí tienen una neverita para tomar agua. Y pues al parecer hay que pagar para llenar la botellita de agua. Bueno, miren qué bonito acá. Qué flores más lindas. Thank you.
Ok, aquí hay un mural. Miren, Jardín Botánico, profesor Eugenio de Jesús Marcano. Y están los nombres científicos y comunes y cositas así, pues, de mariposa y todo eso. Miren. Wow, miren, las mariposas, diferentes nombres. Miren qué bonita. Y aquí ve las flores. Miren, aquí tienen más mural también de especies, de mariposa. Ciclo de vida de las mariposas. Ahí está el ciclo de vida. Ahí. Y aquí, pues, mariposas y polillas de la española. Ay, qué bonita. A mí me encantan las mariposas. Ah, yo siempre de pequeña. A ti no. Mira, a esta le llamábamos bruja. A estas mariposas, sí, cuando se entraban a la casa, le decíamos, entró una bruja. Miren, que son así, que tienen como ojito en las alas y son negras así, vuelan alto hasta el techo. Esta se llama mariposa de género Calisto de la española. Wow. Y bueno, es una fundación aquí, Propagás, dice. Y bueno, pues ahora sí, vámonos para allá afuera. Vamos para acá. Miren qué bonito acá, este techito aquí como de ramas natural. Y por acá sigue el mismo laguito. Dice entrada al recorrido. Al parecer allá adentro hay una entrada. No sé de qué, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay más pececitos. Oh, mira Wilma, ¿dónde salió por ahí? Por ahí se entra. Oh, vamos a entrar. Oh, vamos a entrar, Natalia, entonces. Yo le dije al hombre, chicas, miren. Yo venía grabando con la cámara, pero allá adelante, cuando entramos, me dijeron que no podía grabar con la cámara porque había que pedir un permiso en las oficinas. Y nada, yo pues mejor decidí llevar la cámara a la guagua. Y él me dijo que con el celular sí no había problema grabar. A veces, chicas, cuando en lugares aquí de mi país, como tiendas, supermercados, lugares como este, no le permiten a uno tener cámara y se me complica un poco a veces andar con la cámara. Pero con el celular a ellos pues no le importa que uno grabe. Ellos dejan que uno grabe y tome fotos. Si es con cámara, hay que pedir un permiso. Entonces es un poco complicado andar con una cámara aquí. No lo ven como normal, creen como que tal vez para otras cosas y eso, no sé. Pero bueno, ya lo bueno es que con el celular sí le puedo grabar aquí. Y bueno, aquí es una área donde hay mariposas, por eso hay esas telas, esas mallas, para que las mariposas no se vayan. Entonces miren qué lindo, hay muchas mariposas volando. Vamos a ver si le puedo grabar. Deje voltear la cámara. ¡Ay, qué bonita! Miren por ahí donde andan ellas. Mírenla. Vamos a ver, porque es que ellas se mueven muy rápido. Y si muevo mucho el teléfono, pues es un poco complicado. Pero miren allá, qué bonita, miren. Voy a acercarla un poquito. Ahí. ¡Ay, qué preciosas! Me encanta. Es como un invernadero. Las mariposas de aquí no pueden salirse. Y están hermosas, miren allá. Qué bonitas. Thank you.
chica. La verdad que estar aquí es muy bonito, muy relajante. Escuchando esa cascada, ¿verdad? Mirando las mariposas, mirando las flores. Esto no tiene precio. Yo no sé cómo yo no había venido aquí. De verdad, yo no había venido. Y es tan bonito, es tan relajante venir, traer los muchachos, pasarse un día, una tarde. Y no hay que pagar nada, es totalmente gratis. Entonces, es lo bonito. Así que espero que ustedes disfruten el video completo, chicas, que lo voy a grabar aquí. Está muy bonito aquí. Miren acá. Vámonos por acá. Salí de allá adentro. Ahora vamos para adelante. Okay, boletería y tienda. Buenas. El área de la cafetería, amor. Ajá. Ajá. Por afuera. Ah, pues gracias, amor. Es allí, mami. Vamos a venir a la cafetería porque ya son el mediodía. ¿Qué hora es, papilla? Ya van a ser la una, yo creo. Entonces vamos a comprar algo de comer. La 12:41. Ajá, vamos a comprar algo de comer ahora. A ver qué tienen en la cafetería. Este es el área de cafetería. Mira, está bien bonita acá. Miren qué bonita. Unas carretillas ahí. Y vamos a ver qué hay de comer en este lugar. Está hermoso. Vamos a ver. Compramos empanada y refresco porque aquí no venden comida. Solo venden así chucherías, empanadas, galletas y cosas así, pero comida no venden. Pero sí, uno puede traer comida, traer sándwich, comida y sentarse a comer aquí. Pero como nosotros, qué sé yo, vinimos pues a mirar, a explorar, no trajimos nada de comer. Pero para la próxima sí traemos comida, ¿verdad? Y nos sentamos aquí a comer. Entonces compramos empanada de pollo. Miren. Están calientitas. Mmm, bueno. Ya me comí mi empanada. Miren, allá atrás hay unos libreros y uno puede ir, tomar libros y sentarse aquí a leerlos. Cuando Natalia termine de comer, vamos a ir para que ella vea a ver qué ella quiere leer. Creo que eso lo puede uno usar cuando está aquí en la cafetería. Ya si uno sale para afuera, tiene que dejarlo ahí. Entonces vamos a chequear a ver qué libro tienen ahí para leer un poquito. Miren, esto es un dedito de queso, pero es un dedote de queso. Pruébalo, pa. Es bien grande. Chicas, ya comimos, compramos agua para tomar porque vamos a seguir caminando y vine para acá para enseñarle este mural de las hermanas Mirabal. Miren qué bonito está este mural, así rodeado de mariposas, flores. La verdad está muy bonito. Ahí le voy a dejar los nombres de estas bellas damas, las hermanas Mirabal. Miren, aquí están los baños. También limpiecitos. Ahí el de las damas para allá. Está bien chulo. Y bueno, pues nada, vinimos era a pasar por aquí. No voy a usar el baño, sino que quería saber si estaban aquí los baños detrás de la cafetería. Allá está el lado infantil, un jardín infantil, pero veo que lo tienen cerrado, la verdad. No sé por qué, no. No sé, no está funcionando, pero lo tienen con cinta, miren. Ahí. Y no está funcionando ese jardín de niños, pero no se puede cruzar para allá.
tiene cinta amarilla. Y la verdad que está muy lindo aquí, miren todo. Está lleno de esas florecitas amarillas y esas florecitas moradas, blancas, rosadas. Qué lindas. Bueno, vine por este camino para acá. Tienen muchas mesitas con sillas para si la persona quiere sentarse a comer por ahí afuera, debajo de los árboles. Miren, aquí también hay muchas mesitas con sillas ahí o con bancas. Ahí están haciendo una construcción, pero aquí está bien fresquito también, bien bonito para sentarse por ahí. Y también por este lado, miren, miren ese mural ahí. Bueno, Natalia no quiso venir caminando conmigo para acá. Se quedó sentada allí. Y yo vine a caminar un poco, a mirar el área bien. Wilman viene ahora porque salió a buscar a Wilmer. Y Chelsea también anda por ahí. Así que bueno, andamos todos, pero yo ando sola por aquí. Ahora voy a irme para donde dejé a Natalia, que ya está sentadita ahí cogiendo fresquito, escuchando música en su teléfono. Y ahorita, cuando baja un poco el sol, pues vamos a seguir caminando por ahí detrás, porque el sol a esta hora está fuerte. Son las 1:30 de la tarde y hace mucho sol, mucho calor, mucho resplandor. Entonces, yo me voy a quedar sentada allá con Natalia hasta que baje el sol más tarde. Miren los trencitos para montarse y dar la vuelta. Miren aquel allá también. Pero no sé hasta qué hora, de qué horario tienen ellos para uno montarse ahí, la verdad no sé. Chicas, vine a sentarme con mi Nati aquí en esta banca. Me quité la gorra porque, ay no, qué calorón, qué calorón. Ay, pero de verdad aquí está haciendo mucha, una brisita bien rica aquí en esta área donde estamos sentadas ahora. Está haciendo una brisita rica. Y nada, pues voy a sentar un ratito aquí hasta que, les digo, baje un poco el sol, porque este sol está demasiado fuerte. Chica, ya Wilman vino. Miren, trajo a Wilmer del colegio. Yo me estoy chupando una mentica de sandía que compré en la cafetería. Ahora voy a ir a un vivero aquí que venden flores. Entonces, mi vecina que vive allá, ella compró y me dijo que están súper económicas, que hay a 50 pesos, a 100 pesos. Entonces, pues yo vengo para acá a comprar flores. Así que me emociona mucho comprar flores, a mí me encanta. Y hay una mata de mango. ¿Es de mango esa mata, pa? No, ay, no, no es de mango, no. Ustedes verán. Mírenla ahí, esa mata bien grandotota. De caoba, papi. Ay, qué bonito, mira lo que tienen ahí para sentarse. Miren, está bien bonito. Guay, qué lindo. Nos vamos a sentar un poquito ahí. Miren, aquí está el vivero. Mira qué bonito troncos. Y mira. Vamos a entrar. Ay, qué rico huele aquí. Buenas. Hola, mi amor. Mira qué lindas están. Mira. Hay muchísima matita bien linda. Me
mira la palmita. Mira de este lado, papi, ahí también. Mira, ahí. Ustedes están a 40 pesos. Allá abajo a 100. Y estas a 30, pero no sé de qué serán esas. Ah, álamo, cabrina, ubero. Esas se dan bien grandes. ¿Y Wilma? Entonces, miren, ya aparté unas flores, la tengo ahí. Porque Wilman anda caminando para allá arriba y yo no quise ir a coger sol para allá. Entonces, en lo que Wilman viene, me voy a sentar aquí con Natalia. Miren qué hermoso está esto acá, miren. Qué bonito. Miren esas bancas ahí. Para uno sentarse ahí a tomarse un refresco. Qué bonito. Que está bien bonito acá. Esto está súper lindo y relajante. Ay, uno no se quiere ir de aquí, pasar la tarde aquí, sentado, tomando airecito, viendo flores, escuchando pajaritos. Qué bonito, vamos a sentar aquí. Sí, está muy lindo, me encanta. Así que vamos a venir más seguido por aquí. Claro que sí. Con Dios delante vamos a venir más seguido. Porque de verdad que está precioso el lugar, me encantó. Mira, ahí andan unos estudiantes en el trencito. Miren ahí. Lindo y emocionado iban ellos ahí, porque yo lo estaba grabando. Entonces ese trencito le da la vuelta así por todo, porque esto es bien grande para allá. Pero yo no quise ir caminando porque, ay no, hace demasiado sol. Entonces Wilma se fue con el niño para allá. Yo me quedé aquí con Natalia sentadita. Mi cara de felicidad, porque llevo flores para la casa, plantita, miren. Natalia cogió esa suculenta, miren qué linda. Ella la va a poner, bueno, ella se la enseñaba donde ella la va a poner. Y escogí esta, ya se me olvidaron los nombres. Cada flor tiene su nombre, hay personalidad. Y no le enseñé también. Tengo una palma y esa otra, que ya se me olvidó cómo se llama. Entonces, tengo que ir. Ajá, tengo que ir a la tienda a comprar tarros para sembrarle tarros. Y tengo que ir al vivero a comprar una bolsa de tierra para sembrarla bien. Sí, después voy a volver a comprar más porque hay mucha barata. Y hay un palo de Brasil que me encantó, cuesta 250 o 350, no me acuerdo. Entonces, vamos a llevar esta plantita a la guagua y luego vamos a volver a entrar. Acá ella. Oh, sí, a la vi. Entonces, sí, chicas. Ay, Chelsea Wilmer anda por allá. Vamos a guardar las plantas aquí atrás. Y vamos a volver a entrar, pero ya casi nos vamos. Visitas. Esperemos que las cuiden. Está bien ahí, que no se vayan a robar. Okay. Bueno, ya son las 9 de la noche. Faltan como 3 minutos para las 9 de la noche.
Y bueno, pues miren, yo limpié la casa. Está toda limpiecita, ando descalza porque me eché agua en los pies y todo limpiando. Fregué todo, todo está fregadito. Todo está limpiecito, la marquesina allá afuera, le echamos agua, hace. O sea, limpiamos todo. Por ahí todavía tengo el swap y las escobas porque acabé ahora de limpiar. Miren ahí, ahí enganché esa funda para botarla en la basura. Y ahora voy a freír huevos para la cena. Como les digo, ya fregué todo por ahí. Tengo todo limpio. Miren, chicas, herví batata. Miren qué rica se ve esa batata. Está caliente porque la apagué ahora. Pero siempre que yo hiervo batata, adivinen de qué me dan deseos. De hacer helados de batata, pero nunca lo hago. Ay, Dios mío, pero un día de esto quiero hacerlo así, en vasitos. Así bien rico y hermoso. Vamos a ver cuando yo lo haga. Pero bueno, ojalá y esté dulce. No la he probado, ojalá y salga bien buena.